Entonces, ahorita el favor de compartir unos papelitos para ver al final de la presentación quiénes, cuántos son los que tenemos. A ver quiénes son los 12 afortunados. Tenemos aquí hay dos lugares como se sugiere. Y aquí hay para la venta. Pues la culminación del proceso de edición múltiple es el motivo de mucha alegría. Es un proceso largo, más largo que lo que lo puede parar. Y bueno, a veces también doloroso, como siempre. En este caso, no, 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 no. Y fue una edición que fue muy agradable, sin tropiezos, desde el momento del arbitraje, del contacto con los autores, del diseño, todo fue
realmente es un obstáculo porque no es dar más. No lo odiamos. Aquí no podemos llegar a Bueno, esta es una ocasión especial para nosotros porque la pandemia nos descuadró tanto que no habíamos hecho más una presentación desde antes de la pandemia, y no porque no hayamos hecho libro, sino porque como que perdimos esa costumbre, esa vinculación personal con el cuerpo y con la gente interesada. Por eso me toca hacer esto en un momento así. De tenerlos aquí, y más contentos todavía con nuestras comunidades que nos acompañan. Cuando tenemos el gusto de poder editar con una red de violencia, pues es un orgullo para la facultad, y un orgullo en este momento de dar una presencia de la doctora Blanca Delgado, del doctor Jaime Mazo Lima, autor de este libro, y con nuestro querido presentador, Francisco Fernández de Miguel, que está hecho el favor de acompañarnos. Conocido aquí, ¿no? Sí, cómo no. Y teníamos la presencia también de la doctora Rosetena Navarro, pero desgraciadamente está ligada en el centro de la madre. Y no nos puede acompañar. Enviamos mucho de condolencia y de todos modos está aquí presente porque mandó su escrito y nos va a hacer un favor. La doctora Delgado, antes de darle la palabra entonces a Blanquita, voy a leer la reseña. La introducción de quién es la doctora Rosetena. La doctora Navarro es hija de la doctora, estudió aquí biología y después se doctoró en ciencias bioquímicas y en la Facultad de Química. En ambos casos realizó su trabajo de investigación en el Instituto de Fisiología Familiar de la UNAM. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y Boston, en donde inició sus estudios sobre las células terminales del nematodo Sertaditis elegans, pero no lo he escrito bien, y en el año 2002 se hizo por la investigadora de tiempo completo en el Instituto de Fisiología Celular. Ahí estableció el primer laboratorio especializado de C. elegans en América Latina. Su brillante desempeño durante sus estudios de licenciatura y doctorado ha hecho ser distinguida con la mención científica y con la medalla de alcohólica. Más tarde recibió por parte de la UNAM la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Sus investigaciones se enfocan en el estudio de los mecanismos de respuesta al estrés de las células terminales. Actualmente es investigadora y jefa del Departamento de Biología Celular y Desarrollo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es un breve resumen y le voy a pedir a la doctora que haga favor de leernos el escrito que nos hizo el favor de mirar. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Jaime Mazo Lima y a la maestra Silvia Blanca Delgado por la invitación para presentar su libro. Es para mí un honor estar hoy aquí presentando el trabajo realizado por estos colegas y amigos. Este libro refleja su conocimiento de esta materia a la que le han dedicado años de investigación y dedicación. El título provocativo del libro hace alusión a lo que dijo en alguna ocasión el científico alemán Konrad Knox, quien consideró que dadas todas las ventajas de la aparición del colesterol en las membranas biológicas, esta molécula debe considerarse como una reducción evolutiva. Después de leer este libro, el lector será capaz de responder si el colesterol es una reducción de la naturaleza. En este libro se hace una excelente recapitulación de los eventos que llevaron a la aparición de la vida en la Tierra, comenzando en el primer capítulo con la aparición de los primeros compuestos orgánicos en la Tierra y la necesidad de separar sus compuestos orgánicos del organismo, lo que llevó a la aparición de las uniones biológicas.
En el segundo capítulo se describen los elementos necesarios para la aparición de los bienes de la tierra. Ejemplos de peligro, entre otras cosas, el crecimiento del colesterol. En el tercer capítulo nos cuentan la composición y estructura de la membrana celular. En el cuarto capítulo nos adentramos en la organización del colesterol en las membranas y por último, en el quinto capítulo, se relata el papel del colesterol en la actualidad. Para mí fue una grata sorpresa leer este libro, ya que hace un recorrido por la evolución de la vida en la Tierra. Recordar desde la aparición de los primeros compuestos orgánicos hasta la aparición de las células actuales. Explicados desde el punto de vista de bioquímicos y haciendo énfasis en las reacciones necesarias para que surgieran los seres vivos. Siendo bióloga de formación, he estudiado el origen y evolución de la vida desde un punto de vista celular como un todo, más enfocado en las moléculas que componen a las células. La formación de las membranas es un paso crucial de evolución, ya que permitió la separación del ambiente externo a un ambiente mucho más controlado, que es el interior de una célula. Posteriormente, ya al interior de las células surgieron los organelos, los cuales a su vez son separados por membranas y permiten llevar a cabo reacciones más especializadas. Un paso crucial en el establecimiento de las membranas fue la síntesis de los fosfolípidos. La propiedad principal de los fosfolípidos es su carácter antipático, lo que quiere decir que sus cadenas de amilo al ser hidrofóbicas y preciosas se asocian entre sí para apartarse del agua, mientras que los grupos fosfato de las cadenas de los fosfolípidos son los grandes acelados. Un dato interesante es que se menciona que al realizar una mezcla lipídica y poliquéticos en una solución salina, se producen partículas de aproximadamente 2 miligramos de diámetro, lo que es similar al tamaño de una bacteria. De acuerdo con el libro, la relación del colesterol forma parte de una respuesta adaptativa de las células a la aparición del oxígeno. Tal el libro, la acumulación del oxígeno en la trinchera impuso una presión evolutiva al exponer a las células al estrés oxidativo. Este contribuyó como un factor para hacer de las membranas estructuras cada vez más complejas. De hecho, nos dice que para la síntesis del colesterol se requieren 11 moléculas de oxígeno. ¿Qué ventajas trajo a la vida la aparición del colesterol? 1. Una regulación fina de actividades catalíticas y transporte de moléculas a través de la membrana, incluso incluyendo el transporte de oxígeno a través de la fibra. 2. La producción de hormonas, vitamina D y ácidos minerales. 3. La aparición de bastas lipídicas al crear dominios ordenados, regulando la dinámica de la membrana. 4. Permitió la subcompartamentalización de la membrana. 5. Favoreció la comunicación celular, contribuyendo a la entrada de compuestos por endocitosis y la salida de estos por esto. Pongan mucha atención a lo que digo. Es un acompañante perfecto para los alumnos y profesores de preparatoria que deseen ser biólogos o químicos y para los alumnos de licenciatura de los primeros años que deseen integrar las materias de bioquímica con la evolución. Como estudiante, tener un libro de referencia de ciencia en su idioma que esté actualizado es un gusto. Es la oportunidad de aprender de la mano de personas que han dedicado toda una vida a entender este compuesto biológico. En nuestro país no es común que los científicos, normalmente dedicados a sus labores de investigación, se tomen el tiempo para explicarle a un público más general su conocimiento. De hecho, es difícil transmitir este conocimiento, ya que uno está acostumbrado a escribir a pares expertos en el tema. Definitivamente, el uso del colesterol de las neuronas biológicas se ha vuelto una referencia para mí, para entender la complejidad de las membranas biológicas. Este libro me hizo dejar de ver al colesterol como el enemigo que bloquea nuestras arterias. Muchas gracias. Bueno, a continuación le vamos a pedir al doctor Francisco Jacá Hernández Miguel que diga unas palabras a todos nosotros. Y antes de ello, una breve presentación. Me costó un poco de trabajo pautar su formación, pero bueno, creo que es importante que todos lo conozcan. El doctor Hernández estudió biología en la ENEM Iztacala de la UNAM, cursó la maestría y el doctorado en neurociencias en el CIDESCAP de la UNAM,
y realizó una estancia postdoctoral de 3 años en el Biocentro de la Universidad de Basilea, en Suiza. Ha sido profesor visitante en las universidades de Basilea, Oxford, Stanford, Berkeley, y asimismo ha impartido 190 cursos de neurociencia en México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, además de un número similar de conferencias y seminarios de investigación y divulgación. A lo largo de su desempeño como investigador, ha recibido distintos premios y distinciones de organismos internacionales. Los más recientes son el de 2022, el premio Award for Neuroscience Education, otorgado por la Society of Neuroscience, y en este año, 2023, fue distinguido como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina. Como investigador titularte en el Departamento de Neurociencia Cognitiva del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, ha desentrañado el mecanismo de liberación extrasináptica del transmisor serotonina, para lo cual ha desarrollado técnicas hipnóticas. Sus principales intereses son la comunicación extrasináptica, la liberación extrasináptica de serotonina y la percepción visual renal. Con ustedes, el doctor Fernández Trinquel. Muchas gracias. Bueno, pues es un enorme gusto estar aquí. Muchas gracias. Yo soy nuestra mentora hace años, entendiendo que se quiere también. Y me da mucho gusto regresar a la Facultad de Ciencias con Blanca y con Jaime, que han escrito este libro. Después de lo que dijo Rosa, pues ya nos hizo un resumen muy bueno de este libro. A mí me quedan algunas cosas que quisiera comentar. La primera de ellas es que es una visión que yo encuentro muy innovadora, muy interesada, de llevarnos de la mano desde el momento en el que se empezó a formar la atmósfera en la Tierra hasta lo que sabemos hoy del colesterol, como molécula precursora de vida y hipótesis, algunas de ellas claramente dicho no están completamente probadas, pero es muy bueno pasar por el libro, viendo todos estos experimentos y darnos cuenta de cuál es el estado de la ciencia y cómo, incluso más allá de la biofísica clásica que vivió el premio Nobel contra Bloch en 1964, con todas las buenas síntesis del colesterol, hoy en día las computadoras siguen haciendo predicciones importantes y útiles acerca de la molécula, de cómo está interaccionando con otras. A mí me atrapó todo eso, me fue llevando de la mano. Es sorprendente ver cómo la molécula fue apareciendo poco a poco, cómo se fueron dando las condiciones a partir del trabajo teórico de Bari, un hombre magnífico, y los autores, desde mi punto de vista, tienen el buen gusto de poner los retratos de varios de los protagonistas, y eso para mí es muy importante porque le da naturaleza humana a la ciencia, es un reconocimiento en tiempos en los que hablamos de ciencia y ya no sabemos quién hizo las cosas. Con trabajos se presenta el nombre del primer autor en las diapositivas. Aquí están los retratos y recuerdo a Pari, que estuvo en México poco antes de su muerte. Yo creo que su muerte tiene la razón. Estaba tan lleno en la UAM, en México, que no se veía nada. Yo no entendí nada de lo que dijo, pero compré el libro. Y me gusta mucho ver la foto aquí con más medallas, típico científico soviético, con más medallas que por fin de días. Pero con esas contribuciones pudo hacer gracias a alguien que está volviendo a ser necesario, que está volviendo a cubrir con los estudiantes que comentaban en un momento en el estado de Monterrey. La convergencia de distintas disciplinas y cómo eso permite desarrollar toda una idea
El padre era astrónomo, era el taller de el visor ese conocimiento para generar y ver cuáles eran las condiciones de la Tierra, y de ahí pudo empezar a producir hipótesis que más adelante fueron probadas. Aquí tenemos al Consul Vera, que trabajó aquí en el Instituto del Sol, en el Instituto de Biología, aquí en la UNAM, un personajazo de los años 30, 40, y más adelante está Miller, que hizo experimentos que probó que se pueden generar moléculas. Entonces, mucho de esto está probado a nivel que se puede hacer hoy con muchas herramientas, pero ha dado lugar a tener toda una idea de cómo es el poder. Hay muchas otras que se fueron creando en lo que ellos dicen aquí muy claramente como giga años, o sea, miles de millones de años. Hay una historia que es increíble de ver. Entonces, esto a mí, desde luego, me sorprendió. Luego viene la llegada del oxígeno, la fotosíntesis empieza a llenar el oxígeno, y eso permite, por un lado, que se lleven a cabo nuevas reacciones por oxidación, nuevas reacciones químicas, el dulce colesterol, y a la vez necesita proteger todo esto. Y cuando ellos se necesitan, no tienen ninguna reducción, pero así fue. Si no hubiera habido mecanismos de protección, pues la gran supervivencia va a continuar. Pero se fueron generando condiciones que permitieron que la vida siguiera adelante, y ahí surge el colesterol y se mete a las membranas. Y aquí nos viene con los siguientes capítulos, que son un poco más ortodoxos. Nos hablan de la estructura de las membranas. Esto, desde luego, es una invitatoria muy clara para estudiantes de química, de biología, porque incluso de tecnología, a mí que soy un intenso biólogo que se trata hace muchos años, hay cosas que no me acordaba y que quería buscar, y que seguramente para una versión, para un público más general, que yo creo que valía mucho la pena, es decir, una versión que todo el mundo dice por usted. Valdría la pena aclarar algunos de los aspectos. Y menciona también de Bloch, que es justamente donde viene el título, y aparece la fotografía de una científica formidable. También hizo su carrera a lo largo de 5 décadas prácticamente en Oxford, en Inglaterra. Ella era inglesa, nació en el Cairo por casualidad, porque sus padres eran diplomáticos. Ella es, aquí está, Dorothy Crawford se llamaba, y fue precursora de la cristalografía, y su tesis de doctorado la hizo poniendo en orden las estructuras del colesterol y de sus precursores. Y fue, era tan buena que perfeccionó las técnicas y luego se casó. Y con el tiempo adquirió el nombre del marido. Entonces se convirtió ya, se dio a conocer como Dorothy Huxley. Y aquí viene una historia que es simpática, voy a hacer un poco, porque hay otro Huxley, ¿sí?, que resultó que es primo político de ella. Y resulta de que él en realidad era primo del marido. Y Huxley, perdón, no Huxley, Huxley, ¿no? Alan Huxley, junto con Bernard Katz y Andy Huxley, hicieron experimentos fabulosos, mostrando en axones aislados, fibras nerviosas aisladas, que el sodio entra y entonces produce la subida del impulso nervioso, y el potasio sale y produce el regreso. Cuando ocurrió esto, todo el mundo sabía que era el problema de la gran epidemia. Y en ese entonces, el tema no era de la esencialmente que lo llevaban los científicos hombres, que era lo que se denominaba. Un día suena el teléfono en la casa de Fox, de Alan Koshkin. Eran las 3 de la mañana, yo le contesta y le dice: el doctor Koshkin, sí, estamos hablando del comité Nobel de Estocolmo. Acaba usted de ganar el premio Nobel por su trabajo en cristalografía de la vitamina B12. No, es mi prima. Aquí nos damos cuenta de que eso pasó, sí, desde luego pasó, y está descrito en la biografía de Huxley.
O sea, el comité no se imaginaba que no había costumbre de que el programa verde, lo sentí mucho, no sé, mucho persona que para el que lo tuvo un año después. Pero bueno, aquí fue donde Ricardo Minelli estaba trabajando con ellos, el mexicano Minelli, ¿no? Él trabajó con Bernard Katz más adelante, en esos mismos años, a partir de los 70, trabajó con Bernard Katz en las finanzas. Pero no estuvo en la parte de publicidad. Katz tenía muchos trabajos. Y entonces, bueno, entonces esto muestra que bueno, las mujeres han avanzado mucho en todo esto. Y Dorothy Huxley fue la influyente en sus tiempos, que además era una gran activista política y una feminista. Margaret Thatcher, que es su maestra, también es una de ellas, tenía en el parque de Dorothy Huxley y su sistema, siendo la primera ministra de Inglaterra. Y Dorothy Huxley apoyaba al partido, San Partido Laborista, era la mujer de la oposición. Pero bueno, el libro sigue adelante y el capítulo cuarto nos mete a una historia que fue también muy interesante. Se resolvió con muchos eventos que después la fusión de dos células que habían sido teñidas con distintos anticuerpos. Proteínas que habían sido una con un anticuerpo que había mejor para el verde, las ponen juntas, después un virus se fusiona y ven que la marca primero está roja y verde, y luego como por donde pasa el tiempo se empiezan a mezclar. Y entonces esto es utilizado por Springfield y Nicholson en 1972 para juntar toda la teoría que había sido en la incluida la presencia del colesterol, y crean el modelo del concepto que nos ha recibido. Esto está mencionado aquí, no está la cita de cita de Nicholson, está. Pero hay algo que pasó al mismo tiempo y que fue aquí en México. El departamento del Estado de bioquímica tenía un grupo formidable de bioquímicos. Uno de los que dirigía de esos grupos era Carlos Hitler. Y tenía como algunos amigos en Italia, otros. Y ellos fueron los precursores de la vida. Hicieron la primera vez en el Estado. Y Carlos Hitler publicó un artículo del primer volumen del año del libro para el artista, la bioquímica. Y en ese que salió en 1972, casi al mismo tiempo que el modelo de Nicholson, propone el mismo modelo. Habla del colesterol. Y además cuenta que él tenía en la mano los manuscritos de Sidney Nicholson. Se los habían enviado. O sea, esta era la ética de la gente que estaba trabajando en ese momento, no solo aquí en México, sino fuera. Ahí no había esto de que vamos a hacer un entrenamiento. Estaban trabajando con lo que se debe trabajar en la ciencia. Y todo esto me lleva justamente a los autores, porque ellos se han dado el lujo, el gusto, de hacer una obra interesante, una obra que yo creo que es muy útil, muy necesaria a la gente para que todo el mundo la conozca, y no han pensado en competencia, no se han dedicado a hacer cosas que vale la pena, que le pueden llegar a todo el mundo, y que lo hicieron con talento, gracias a conocimiento de fondo. Lo han hecho mucho, tanto Blanco como Jaime han hecho ya mucho trabajo en literatura científica, de enseñanza. Y bueno, pues aquí se conversa muy bien el trabajo de ellos en muchos años. Y ojalá realmente que puedan hacer una conversación de eso a todo el mundo. O sea, sería bueno que todo el mundo pudiera ver esto, que lo estamos teniendo los artículos, que trata de la técnica de producción, y luego llegar hasta el final, el último capítulo, cuando nos muestran que el problema del colesterol de hoy, la gente lo llama que el colesterol siempre se quiere mejorar. Se resuelve el problema, pero bueno, muchas felicidades y gracias por invitarme a este video. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, muy amena. Bueno, ahora le toca el turno a Jaime. Vamos a hablar un poquito de
en esta en el paraíso. ¿No lo conoces? Bueno, Jaime es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y doctor en bioquímica por el National Health and Lung Institute en Londres, que hoy forma parte del Imperial College de la misma universidad. En 1982 se incorporó al Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde actualmente es investigador y clase 3D-10.000. Sus líneas de investigación comprenden el análisis de la ATP asa del calcio de la membrana celular, la relación estructura-función en proteínas y el análisis de péptidos como moléculas terapéuticas. Ha publicado cerca de 110 trabajos y alrededor de 17 libros como autor y coeditor. Ha graduado a un buen número de estudiantes de doctorado, de maestría, de especialidad médica y de licenciatura. Además, cuenta con varias patentes nacionales e internacionales. Entre otras distinciones, ha obtenido el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el premio Interamericano Manuel Noriega Morales. En dos ocasiones obtuvo el premio Canafarma y el premio de investigación médica Dr. José Rosengas. Además del premio Ciudad Capital Alberto Castillo y el premio de la Academia Nacional de Medicina Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda. En el año 2019 recibió el premio Universidad Nacional en el área de investigación en ciencias naturales. Y en 2022 fue distinguido como investigador nacional de mérito de SMIT. Pues creo que hay. Gracias. Bueno, aquí creo que mi intervención va a ser más anecdótica que de otra cosa. El libro. Antes que nada, déjenme decirles que Cara Blanca, para mí, esto te lo comento, no porque discrimina a los, me discrimina el libro como viejos y a los jóvenes, que es todo más de un libro. Además, un libro, el armado, el pensado, la escritura, fueron una dinámica y un proceso muy grande. ¿Sí? Estamos en la calle del laboratorio 22 en el yo vivía en la frontera de lo que se conoce, lo que no se conoce, que siempre es muy distante, ¿no? Tuve la oportunidad de llegar y decir, me pude sacar un estudio de la naturaleza. Es difícil explicarse a mi familia, a los amigos, ¿no? Pero creo que soy de aquí. Me dicen, está loco, ¿no? Eso es lo que sale de la naturaleza. Pero en fin, este tipo de trabajo de investigación siempre es muy rico porque de alguna manera trata de poner ponerlo muy complicado en palabras de un tipo. Y parece mentira, pero de repente este proceso es bien difícil. De repente te dicen, oye, tienes que complicarlo más, es más fácil comenzar a complicar la cosa. Te decía lo que estás comentando, ahora voy a hablar de lo que tenemos mucho. Entonces, ha sido un proceso, y esto es la primera vez que escribimos alguna obra de educación nacional, y creo que seguiríamos escribiendo obra de educación nacional. A ver si se resuelve. Hay una pregunta, ¿no? Y se creen por ahí, digo. La verdad es muy divertido, muy ameno, y creo que hace falta esta. Lo comentamos y vota de Paco. Hacen parte de este tipo de obras de buen nivel, de profundidad, de profundidad, aunque sea de divulgación, escrito en nuestro idioma. Esta transmisión de lo que se piensa en Europa o en los Estados Unidos. ¿No? Sí, creo que eso es, tenemos que recorrer mucho camino para poder llegar a niveles adecuados, ¿no? Y esto se les puede decir totalmente personal aquí. En términos de calificación como investigadores en esta universidad, no digo la calificación. No, entonces voy a agradecerles. Una patente, apenas empezamos a darnos cuenta que una patente puede colocar algo en su ventaja, ¿no? Esto no lo hace, y eso te lo digo de experiencia propia, por gusto personal.
El poder decir, sacamos este mismo, wow, se siente delicioso, o me aceptaron la patente en Europa, wow, ¿no? ¿Quién te lo reconoce? No es que te lo reconoce, no, no es que te lo reconoce, es para ti. Y si puedes hacer algo bueno, pues, es una buena sensación. Aquí debe decirles con el libro, en mi caso fue una conjunción de situaciones bien interesantes, ¿no? Porque la había llevado mucho tiempo trabajando con esta bomba de calcio, la doctora Elena, ahora está viendo la experta de esta bomba de calcio, de un trabajo que son en la laboratoria. Y el colesterol, a lo largo de los años, hemos visto que es un remediador espectacular de esta bomba de calcio en sus diferentes tipos de fórmula, ¿no? Entonces, platicando con ella, el efecto del colesterol, y yo, por otro lado, desde hace años he participado en el grupo de biología celular, encontrado en ciencias bioquímicas, y en fecha reciente del Instituto de Neurociencia, que son ustedes de me toca dar unas pláticas introductorias, que es mucho de lo que podemos ver en el mundo. O sea, esto del origen de la vida, cuando se define las células, me toca dar ese tipo de dos pláticas de eso a los chicos que van llegando a la universidad, vienen de las preparatorias o del CCH, y tú los puedes entusiasmar con esto, y entonces, por eso me gusta dedicarlo en vivo, eso de que te sientes de una computadora, de clases en línea, pues, a mí me encanta también siempre la cosa, porque también le da. Pero en fin, hubo un par de situaciones con esto y lo hemos tratado mucho con Blanca. Hace muchos años ya teníamos trabajo con nosotros con el colesterol y cómo afecta a las bombas de calcio. Y vimos que el colesterol, a la hora de que está situado en cercanía con esta bomba de calcio y embebida dentro de la membrana plasmática, el que esté unido a la proteína o fuera de la proteína, afecta de manera muy importante la actividad del transporte de calcio en las membranas. Es un transportador que tiene energía, o sea, depende de la que paga. Entonces, es increíble ahora que explicando a parte del lecto de las de sigue el curso de cómo está constituida la membrana, el cerebro no me ve para más, no se le dio la palabra. Como podemos haber nosotros planteado hace 40 años, la existencia de balsas clínicas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Cambia la composición de los líquidos alrededor de una proteína y de repente tienes islas que son diferentes en composición y química que en esta membrana, y esto ya no creo que debería tener el mismo tema. ¿A quién se le ocurrió en la comunidad ese premio espectacular, ¿no? Lipid rafts, emulando la cortícula, ¿no? Esta base que es del grupo del Pacífico, ¿no? Que llegó a las Polinesias. ¿Sí? Entonces, por eso no lo puede decir para el tiempo, ni de forma sustituida. Porque es muy imposible, ¿no? O sea, haber acuñado este término así, ¿no? Entonces, y me da mucho gusto ver que estas investigaciones tenían mucho tiempo originales, de alguna manera contribuyeron a ese tipo de conocimiento, ¿no? En términos experimentales, seguimos trabajando en eso, muy lejos, y lo estamos utilizando. Es una molécula espectacular que creo que tendremos sorpresas muy interesantes. En términos del libro, déjenme escribiendo el libro con Blanca, sin duda tenemos que hablar de los estromatolitos, ¿no? Estos famosísimos estructuras que están en las lagunas, en el agua, ¿no? Que son los fósiles vivientes de la luna. Y por supuesto que en México, no son muchos lugares del mundo, Australia, Ucrania y México. Tenemos estromatolitos ahí en el bote, si el libro lo comentamos, en la laguna de Bacalar.
Sí. No sé si quería yo levantar la cara. Sí, tienes que tener la oportunidad. Yo es altamente recomendable y desagradable antes de que sacar. Antes que nosotros, el humano, y la falta de regulación, y la falta de planeación, y la falta. Pues, eso ya es otro punto. ¿Sí? Se puede perder esta laguna. Aquí en el libro pusimos una imagen de la laguna. Generalmente la tuvimos que comprar. pero la tuvimos que comprar, que yo no tenía, en verdad, sabía de esto, conocía esta, todo este concepto de nuestro laboratorio, cómo se desarrollan, cómo crecen, cómo se van, cómo van a usar, y muchos de ellos tienen miles de años, ¿no? Tuvimos que comprar la foto sin yo conocer. Bueno, déjenme decirles que el terreno está en línea y no era bacana. Pero para mí fue muy emocionante. Muy emocionante. ¿Tú no habías escrito eso? Muy emocionante ir a la laguna y contratar ahí un velero, ¿no? Que puesto para decir, un velero, y que te permitiera bucear al agua después. Para mí fue verdaderamente emocionante. No, no, no. Pero poderlo ver bien por primera mano es espectacular. Espero que eso se cuide. Los lugareños van tratando de hacer esfuerzos importantes de cuidar, ¿no? Pero no hay regulación estatal, no hay ningún federal. No hay momento que tenemos en un país, ¿no? Que no reconocemos los medios, ¿no? Esa es una anécdota que nos quería ver. Otra que me pasó es que en Chita, en una estancia también de la Universidad de California, en San Diego, un día paseando por ahí, encontré un museo de la universidad. No, vamos a ver un museo. Oh, sorpresa. Me encontré los aparatos que había utilizado Miller para hacer experimentos de las atmósferas, de las atmósferas artificiales. Esto me gustaba, me había agradecido también en mi trabajo, ¿no? Estas burbujas de Miller, donde ponía lo que él llamaba el componente oceánico. Sí, le metía cosas muy básicas, metano, le metía azufre, ¿no? Y le metía relámpago, o sea, chispa por un lado, ¿no? Y resulta que esto lo pasaba por un condensador y del otro lado recibía ácidos, un poquito pétido, el azufre, ¿no? ¿Sí? Bueno, me tocó ver ese museo, ver esos aparatos. Otra vez, aquí estoy yo, sí, estoy yo. Ver los diarios, cientos de diarios, porque este fue un intento especial, pero él siguió mucho tiempo y luego siguió esta persona del hotel Aberson, que siguió todos los experimentos. Y hay cientos de diarios con cuantas cosas que nos han vuelto, que hay un par de chicos de doctorado que están trabajando en este momento. En reevaluar todo lo que tienen sus viajes, todo por simplemente de masas. ¿Sí? Entonces, para mí también fue muy emocionante ver todo esto, ese trabajo que tengo que intentar mirar, y déjenme decirles, en todo el crédito se lo ha llevado a Miller. No me acuerdo el nombre de su estudiante de doctorado, pero que hizo, como pasa frecuentemente en sus laboratorios, y él hace los experimentos de. Sí, y en el texto se los digo porque ahí se va a presentar algo de los mujeres de los hombres. Bueno, sí, me dirijo, pues, sí. Perdón, hay que checar el número, no pusimos la expresión del grupo, no es actuar. Pero hay que decirle, sí, bien, estudiando su biografía. Teórico, nunca hizo un experimento. Lo que es inteligencia. O sea, Nicholson es diferente, pero Neil Singer nunca hizo un experimento para llegar a una membrana. Nunca. Lo que hizo fue, en esa época, hizo lo que se podría decir minería de datos primitiva, ¿no? Biología teórica. Pero por aquí, por allá, y un día, no sé si manejando la regadera, no sé, y se le fue,
la manera que todo esto puede estar andando es con la regla, ¿no? Si tienes tu trabajo, son totalmente teóricos basados en el trabajo de todo el mundo que está dentro. Y ahora es como los clásicos, ¿no? ¿Sí? El modelo de mosaico fluido del siglo XIX. Bueno, en fin, voy a seguir con les agradezco mucho su atención, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá les guste. Creo que le toca la palabra a un ángel que nos ve más. Vamos a hablar de este material. También es relevante el trabajo de materia sosa en su parte de la y lamentablemente se rindió ya desde tantos años. Bueno, aquí lo que pasa es que hay, creo que está 8 o 9 kilómetros, están las lecheras de la zona, incluyendo lecheras de la comunidad. Y se están llevando la poca agua que queda, se la traen de Mandela. Entonces, no hay nada con ninguna información. ¿Por qué no es un parque nacional? ¿Por qué no lo han declarado un parque nacional? Protegido. Un área protegida, Bacalar, hacemos toda la luna, zona de del área. Sería mejor. Pero pues el turismo. Pues se puede hablar aquí. No, en Australia, donde están los instrumentos, es un área protegida, es el parque nacional, cuando la gente habla por los obligados se retienen. Ya hay marcas tan importantes también. Hay parques nacionales que tienen visitas moderadas. ¿Verdad? Controladas, bueno, regalaba. Es un ambiente y la gente va a una muy buena relación. Que es bióloga por la Facultad de Ciencias y maestra también por la Facultad de Ciencias, ¿verdad? Con la especialidad de biología celular, que en 1991 se incorporó como académica al grupo de doctor Marcio Oliva en el Instituto de Fisiología Celular, donde ha sido responsable de la línea de investigación relacionada al estudio de las ATP masas de calcio de la membrana plasmática, en particular en el tejido hepático. Asimismo, ha promovido el trabajo interdisciplinario y contribuido en otras líneas de laboratorio de biocultas. Ha impartido la materia de bioquímica en la Facultad de Medicina de la UNAM y en la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con alrededor de 40 publicaciones y memorias en revistas internacionales. Una de sus pasiones es la divulgación de la ciencia, por lo que ha publicado artículos, entrevistas y materiales de divulgación en línea dirigidos a niños, a estudiantes de pregrado y a público en general. Ha editado 3 libros y participado en varios capítulos como autora. Por su labor, ha recibido el estímulo especial para técnicos académicos Federico Fernández Cancino y en 2022 el estímulo Guillermo Maciel, ambos otorgados por la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, además de varios reconocimientos otorgados al grupo de doctor Mas. Muchas gracias. Yo solamente quiero dar los agradecimientos explícitos, que aquí es muy importante para mí hacerlo. Entonces, bueno, ha sido un enorme gusto volver a mi querida Facultad de Ciencias para presentar nuestro libro. Nuestro especial agradecimiento a los revisores anónimos del Comité Editorial de la propia Facultad, involucrados en la evaluación y aportación de valiosas sugerencias que enriquecieron nuestro texto. A la doctora Angélica González Oliver y al doctor José Antonio García, quienes fueron nuestro enlace con el Comité Evaluador. A Mercedes Perelló por su acompañamiento durante todo el proceso, por el cuidado de la edición y por su disposición a responder mis constantes preguntas. A nuestros colegas del Instituto de Fisiología Celular, el doctor Diego González Harding, por escribir el prólogo y por su lectura crítica. A la doctora Rosetera Navarro le enviamos un abrazo solidario. Y al doctor Francisco Fernández de Miguel,
por ambos fungir como presentadores y aceptar tácitamente el reto de contribuir a convertir nuestro libro en un bestseller. A familiares, a colegas y amigos de ayer y hoy. Pero sobre todo, gracias a los estudiantes que son el principal motor e inspiración de estas iniciativas editoriales. Gracias a nuestra querida universidad. Goya. Pues muchísimas gracias a ustedes tres, gracias a la doctora Navarro, que está de una manera que está aquí. Y me da mucho gusto que podamos haber transmitido esto en vivo, estoy seguro que hay gente que nos está siguiendo y que después lo van a poder seguir viendo el día que tengan tiempo. Ahora viene la parte más divertida todavía, porque es una presentación que ha sido muy divertida, ¿no? A negar. ¿Cómo vamos a arreglar? A ver, las personas que ya todas tienen papelito, los que llegaron tarde, se la van a dejar, pero que no se va a adelantar. Bueno, yo creo que vamos a partidas que vayan en sus papeles. Los que encuentren el medio colgar, esos son los ganadores de hoy. Una colocación en línea, donde se puede bajar. Yo no puedo saber si la gente. Por ser aspecto, ahí la gente va a hacer esto, mucho afecto, donde lo pueden ahora. Plantearlo con Blanca, siempre se queda preguntar las cosas de si está en línea así, pero yo me gusta, otra vez, me gusta entender, poder, que para eso se prima, se trincha, ¿no? O sea, entender un volumen de. Logramos el instituto nos apoyó con 100 básicamente lo que ha hecho Blanca en las últimas semanas es estos volúmenes que lo estamos repartiendo a la biblioteca de todas las bibliotecas, estamos tratando muy para el mundo para que estén en las bibliotecas y ya se estaba. Sí, y a mis cuates también hoy que entonces, pero vamos a sacar otro tiraje de Zoom, ¿no? Vamos a sacar otro pronto nos tendremos. Y sería realmente que quiere tener un momento conmigo, pues que manden una consulta por poder intervenir para hablar con aquí. Y por supuesto, la gran ventaja del libro electrónico es que podemos llegar a cualquier lugar del mundo. No tengo que gastar el envío, no peor que prenda. Es realmente algo sumamente práctico que se va realmente utilizar una tablet que no tiene ningún problema para hacerlo, con las ventajas que estas imágenes las pueden amplificar a la que quieran. En fin, es realmente práctico y sin embargo, seguimos. Muy apegados al libro en papel. Yo hace 10 años dije, dentro de 10 años ya no vamos a tener libros impresos, excepto los libros objetos, ¿verdad? Los libros que nos gusta manosear, limpiar, pero así parece una novela un libro de texto. Ya no los vamos a imprimir, pues no hay manera. De manera. Les llegan los estudiantes, porque trabajamos con los estudiantes, como dice el doctor. No les dan puntos para escribir libros, es increíble.
tienen que ser artículos, entrevistas, encuadradas, la verdad, eso cuesta mucho. Pero escribir un libro de texto, apegarlo a los estudios, pues, más o menos, es una pena, porque el tiempo invertido y la utilidad del libro de texto es enorme y debería ser. Entonces llegan los estudiantes y dicen, quiero tal libro. Y por cuestiones presupuestarias, pues no se ha reimpreso, se rotó. Y les dicen, ¿sabes qué? No puedes bajar el plazo, prometemos. Y cuesta 40 pesos. Para... Yo no quiero ingresar, ¿cuál es más? Aunque después de 4 meses más. Pero no tiene los cambios. Y por otro lado, ¿qué pasa? No. Aunque después nos tengamos que hacer todas las bibliotecas de la casa, que echan fuera, pero el libro va a continuar, es un impreso perfecto. Y como ustedes, pero si hubiera tenido que leer el libro de Irene Vallejo, y de. Ah, está maravilloso. Un libro altamente representado, es un ensayo. Un ensayo está. Pero no ve nada. No era novelador, el ensayo está difícil seguirlo, de toda la información que pone. Sí, hay que regresarte muchas veces. Pero esto está hablando la autora que no es, es clave, ¿no? El libro parece ser que pudiera extinguirse, pero no creo. No, no creo. No, yo me propongo una. ¿De qué va a ocurrir? Vamos a ver cuánto dinero juntamos con la venta del libro electrónico. Si este dinero. Lo solicitamos para hacer una lectura. La sería la tercera impresión. Sí. Y le editamos la cita. Pues donde la Para poder llegar a su no, porque cuando se está diciendo. A mí se parece que hace parte de mi vida, hace falta la divulgación de mi vida, más es un yo creo que la verdad es científica, la verdad, no quiero que nos quiero. Obviamente, con que la ciudad de Mundial es el monchero, la población es el que está en la ciudad, está en la ciudad, que no saben que
Pues, por ejemplo, yo en mi caso no he tenido el placer de leer el libro de manera digital tampoco, pero pues gracias a esta introducción que me hicieron, que nos hicieron a nosotros, pues como estudiante siento que es muy importante, porque yo siendo estudiante me interesé y siento que nos ayudaría muchísimo para pues poder como conocer más de algo que estamos estudiando, ¿no? Poder reforzar a lo mejor o poder integrar de mejor